Investigadors de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat de Múrcia treballen en un projecte per tal de determinar un nou cabdal ecològic per al riu Serpis. El projecte és possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Biodiversitat i està dirigit per Francisco Martínez Capel, professor del grau en Ciències Ambientals de la Universitat Politècnica de València, que s'imparteix al campus de Gandia. Sí, pues muy sencillo. El proyecto tiene el objetivo principal de recalcular con nuevos conocimientos científicos los caudales ecológicos que puede haber y que podría haber en el futuro en el río Serpis. Para eso, pues proponemos se va a realizar una actualización de información científica, principalmente sobre la ecología del río, sobre los peces que viven allí, sobre el hábitat que requieren y también sobre cómo el cambio climático afectará al río Serpis en escenarios a medio plazo. Y con esa información científica plantearemos alternativas que incluirán no solo cambio climático, sino también cambios de uso de suelo, como abandono de zonas agrícolas o cambio de cultivos. Y con eso estudiaremos cómo va a afectar a los recursos hídricos, al agua, y cómo se podrán cumplir o mejorar caudales ecológicos, no solo para mantener la biodiversidad, sino optimizándolos para adaptarse al cambio climático y para luchar contra las especies invasoras de peces que están desplazando a las nativas. Pues los caudales ecológicos fueron calculados en el último plan hidrológico de Cuenca, pero se carecía de una parte de la información ecológica sobre algunas especies o la información era escasa. Y, por lo tanto, hace falta esa actualización de la información. Además, esos caudales que se han establecido, bueno, no se han establecido en todos los tramos. Por ejemplo, hay la zona final del Serpis, debido a las infiltraciones, pues hay una problemática específica que ahora pues nosotros vamos a estudiar y también por su parte la Confederación, otros aspectos, y que son necesarios para definir mejor esos caudales ecológicos, porque hay problemas de infiltración, surgencias. Bueno, problemas entre comillas, son fenómenos naturales, no es que haya problemas. El proyecto dura desde septiembre de 2017 hasta junio de 2018 y participamos personal del Instituto IJIC, del campus de Gandía, personal del IAMA, del Instituto de Ingeniería del Agua de Valencia y de la Universidad de Murcia. Pues este estudio debería, en cierto modo, hacer reflexionar y aportar una información importante a la Confederación Hidrográfica del Júcar en el proceso que está realizando de revisar los caudales en el tramo final del Serpis, permitir que realmente tengamos una desembocadura real del río en el mar y, por lo tanto, la conectividad de especies marinas y de agua dulce. Y eso, por supuesto, que favorece a la biodiversidad no solo del río, sino también de la costa y por supuesto de la pesca al final, porque el favorecer esa migración de especies marinas y de agua dulce al final favorece el aumento de las poblaciones y el aumento de capturas y la mejora de la vida acuática en la costa y en el río.